Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros, con tu Espíritu. Ya hemos llegado a 40 días después de la resurrección. Tocaba el jueves pasado por cuentas exactas, pero el jueves se desplaza la fiesta al domingo y hoy celebramos la ascensión de Jesús al cielo, preparándonos especialmente para el próximo domingo celebrar la fiesta de la venida del Espíritu Santo, Pentecostés. Nos preparamos con esa mirada al cielo, esa invitación que nos hace Jesús, para que también reforcemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en un futuro mejor. Lo necesitamos. Nos preparamos para esta celebración recordando y renovando nuestro compromiso bautismal con la aspersión con el agua. Solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar en el banquete de su reino. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y nos unimos a la alabanza a Dios cantando y proclamando. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos exultar santamente de gozo y alegrarnos con religiosa acción de gracias, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria. Y donde ya se ha adelantado gloriosamente nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros como miembros de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podéis sentaros. Escucharemos ahora la proclamación del libro de los Hechos de los Apóstoles. Durante todos estos domingos hemos ido leyendo distintos pasajes. Ahora vamos al inicio, al principio. Y lo escribe como una carta. Dirá, querido Teófilo, Teófilo, que significa, partiendo la palabra, Dios y amor, enamorado de Dios. Una persona que así se llama, pero que también todos nosotros llevamos el nombre, ojalá, enamorados de Dios. Eso es lo que deberíamos desear y pedir, estar enamorados de Dios. Y nos dice, he recogido todas las cosas hasta este momento en mi primer escrito, en mi primer libro, el Evangelio de Lucas, que es el que le escribió él mismo. Y dice, ahora lo que a continuación ha sucedido. Y empieza con la ascensión de Jesús al cielo y cómo lo viven los apóstoles y qué va pasando, para que el próximo domingo leeremos lo que vendrá a continuación, que será el envío del Espíritu Santo, Pentecostés. Hoy nos centramos en esa ascensión de Jesús que nos invita a mirar al cielo para estar atentos a la lectura, porque si miramos al cielo no nos daremos cuenta. Estemos atentos a la lectura e internamente miramos arriba. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardar que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Les dijo, no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él seguía marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. palabra de Dios. El Señor Dios asciende al cielo con aclamaciones. El Señor Dios asciende al cielo con aclamaciones. Pueblo de todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. El Señor Dios asciende al cielo con aclamaciones. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. El Señor Dios asciende al cielo con aclamaciones. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. El Señor Dios asciende al cielo con aclamaciones. La segunda lectura de hoy no es de San Pedro, que hemos estado leyendo los domingos pasados. Hoy es de San Pablo, a los cristianos de Éfeso. Y nos invitará a poner nuestra mirada para descubrir tres cosas muy importantes. Y nos dirá: primero, la grandeza de gloria que Dios nos da a nosotros. Segundo, el premio que Dios nos tiene preparado y que guarda para nosotros. Y también el poder de Dios que nos protege a nosotros. Tres fuerzas, regalos, esperanzas que nos tienen que llenar de gozo para seguir ese camino, sabiendo como ejemplo, igual que la oración que hemos empezado la misa diciendo que Jesús es cabeza, ejemplo, cabeza de ese cuerpo que es toda la Iglesia. Cada uno somos una parte de ese gran cuerpo de Cristo o gran cuerpo de la Iglesia, cuya cabeza es Cristo y que va delante de nosotros para que sigamos con Él. Escuchemos con atención. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia, como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Conclusión del Santo Evangelio. Id y haced discípulos de todos los pueblos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Ahora sí, conclusión del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron y algunos dudaron. Jesús, acercándose a ellos, les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Habéis visto que en la lectura del Evangelio, la frase de inicio decía: conclusión del Evangelio, del Santo Evangelio según San Mateo. Hoy leemos, ya que estamos en este ciclo A, Mateo, aunque durante todo ese tiempo de Pascua hemos leído San Juan muchas veces. A lo mejor una vez Mateo, ahora no me acuerdo, pero sí, hemos leído Juan, el apóstol Juan, sus evangelios. Hoy nos situamos en Mateo y precisamente el final, es decir, el último pasaje. Hemos empezado la primera lectura con el inicio de los Hechos de los Apóstoles, acabamos el Evangelio de Mateo con ese final con el que Jesús asciende a los cielos. Y hemos visto cómo Jesús había indicado a los apóstoles dónde tenían que ir, después de que durante 40 días se había ido apareciendo con su cuerpo glorioso resucitado, pudiendo entrar donde estaban las puertas cerradas, pudiendo aparecer aquí, allí, confusión, donde tal. Es decir, con ese cuerpo glorioso que va más allá del tiempo y del espacio, habiendo visto ese cuerpo con sus llagas de su muerte en la cruz, resucitado, llega un momento en que asciende a los cielos. Yo no sé si pensar que fue un momento alegre o triste. Ahora, imaginaros por un momento que Jesús, que está en el sagrario, lo viéramos con su cuerpo aquí presente y viéramos que asciende al cielo y se despide. A mí me parece que más bien sería un momento triste. Las despedidas siempre son tristes. Yo siempre intento evitarlas. Ayer fuimos a visitar al obispo, y en el momento de despedirme yo me fui rápido, porque esto de las despedidas, adiós, hasta tal... Uno, las despedidas a veces no nos gustan, porque son momentos de separación, de despedida. Y dices, bueno, pero hay que, lógicamente hay que despedirse, pero Jesús llega a ese momento de ascender a los cielos, de despedirse, aunque antes ya les había avisado y les diría, tendríais que desear, esta semana leíamos en el Evangelio, desear que yo me vaya con el Padre. He venido y me voy con el Padre. Y donde yo voy, también vosotros vendréis conmigo. Me voy a prepararos sitio para que estéis conmigo en el cielo. Es decir, que también es alegría saber que Jesús, como ejemplo, cabeza, va por delante, donde nosotros, como cuerpo, como parte de ese cuerpo, seguiremos ese camino hasta el cielo. Con lo cual es motivo de alegría. Pero también es normal que nos gustaría que Jesús, con su cuerpo glorioso, hubiese continuado más tiempo aquí con nosotros y pudiéramos algunas veces pues verle, poder hablar, poderse sentar como hicieron los apóstoles durante 40 días. Está en el cielo, pero ha acabado diciendo, yo estoy con vosotros todos los días. Aquí está Jesús, no se ha ido lejos, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Antes de irse al cielo con su cuerpo glorioso, parecido de alguna manera en eso que decía, esa separación, nos manifiesta su última voluntad. Algunas personas más mayores hemos vivido la experiencia de que cuando una persona está cercana a su muerte, por ejemplo, le dice, cuando yo me muera, cuida de tu hermano. ¿Por qué? Porque es un hermano pues discapacitado y le pide, por favor, cuida de tu hermano. Y el que siente ese encargo de papá o de mamá, cuando ya ha muerto, él piensa, yo he aceptado esa responsabilidad. Pues Jesús, como herencia, que no tiene nada de dinero, como testamento, su última voluntad es, id y haced discípulos bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, este es el deseo de Jesús, que nosotros vayamos a convertir, a transformar muchas personas que descubran a Jesús, que acepten la vida cristiana, que se bauticen y empiecen ese camino de discípulos de Jesús. Es esa misión y esa urgencia. Jesús organiza de alguna manera la Iglesia y confía en nosotros y lo pone en nuestras manos. Lo que organiza, pues sí, Él de alguna manera nos deja, nos dice, venga, ahora os toca a vosotros. Y nos toca a nosotros sentir esa pasión, esa necesidad de evangelizar y ese deseo apostólico. El Papa Francisco nos ha dicho ya desde hace varias semanas, a lo mejor ya estamos en un mes y medio o casi 2 meses, que va insistiendo cada miércoles, distintos temas que los titula Pasión por Evangelizar, Deseo, Celo apostólico en nuestro mundo. Y dice, esto es una necesidad urgente. No podemos quedarnos tranquilos diciendo, yo ya me esfuerzo por ser cristiano, yo me quedo en casa, la calle está muy mala, hay mucha suciedad, yo ya me cuido a mí como en mis oraciones. No, hace falta mostrar al mundo la verdad de Jesús para atraer a muchos a seguir a Jesús, para anunciar, bautizar a las personas que se conviertan y enseñarles todas las cosas que Jesús nos ha enseñado a nosotros para que las sepamos transmitir a nuestros hermanos. Esa es la misión que Jesús nos confía y que tenemos que sentir. Y ante un mundo donde parece, igual como asociaciones y distintas organizaciones que van... Este signo que hacéis a veces los sordos. Bueno, la Iglesia, bueno, pues, pues paciencia. No. Es responsabilidad nuestra también. ¿Qué hacemos para que en lugar de esto sea esto? El Espíritu Santo nos hace capaces de que vayamos creciendo. Ahora, si nosotros nos quedamos de brazos cruzados en casa o uy, no, por respeto, me callo, no digo nada, tal. Entonces, ese crecimiento, pero es un deseo de Jesús. Empezaron 12, mejor dicho, 11, porque uno traicionó, ya ha dicho Jesús. 11 discípulos se presentó a ellos y dice, id al mundo entero. Fijaros, la que han organizado. ¿Cuántos millones de cristianos, de católicos, personas que creen en Jesús, hay en el mundo con 2000 años de hombres y mujeres que han sido testigos? Pues ahora nos toca a nosotros. Y es el momento de sentir esa responsabilidad, de decir, ¿y yo qué hago? Para dar buen ejemplo, para dar testimonio, para animar, para hacer atractivo el camino de Jesús. ¿Cómo yo vivo? Con alegría, no con tristeza, con alegría, el descubrir que la vida cambia cuando uno mira hacia arriba. Nuestro mundo está tan oscuro que si simplemente miramos así, nos desanimamos. Si miramos hacia arriba, entonces nos alegramos. La vida está llena de negatividades, cosas negativas. Falla esto, economía, familia, hay muchas cosas, cada uno en nuestro alrededor tenemos muchas cosas negativas. Pero si miramos hacia arriba, ponemos la vertical y se convierte la negativa en cruz de Jesús y en positiva. Transformamos todo lo negativo, al poner la mirada hacia arriba, hacia Jesús, aceptamos aquel sufrimiento, aquella dificultad como cruz positiva. Hemos dejado el negativo para convertirlo en positivo. Y se nos ha invitado a mirar hacia arriba, pero tocando de pies al suelo, no diciendo, ¡ay, todo! No, 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 sino tocando de pies al suelo. La situación es difícil, los problemas los hay, pero la mirada hacia arriba y saber tener esa confianza, esa esperanza en que mirando hacia arriba es hacia donde Jesús nos llama. Por eso San Pablo, y acabo con esto, nos decía que nosotros le pidiéramos al Espíritu Santo tener esa sabiduría para saber la esperanza del futuro, lo que Dios nos tiene preparado, el premio, la herencia que quiere concedernos y el poder que infunde en nosotros para ser capaces de aquellas cosas que nos parece imposible, que somos débiles, pero con la fuerza de Dios que nos acompaña, que nos guía, podemos ir avanzando, podemos ser apóstoles. Aquí estamos muchos más de aquellos 11 apóstoles que eran igual como nosotros, no eran ni doctores ni tenían títulos universitarios. Probablemente, intelectualmente, nosotros estamos por encima. Hemos estudiado más que aquellos, porque no depende del estudio, depende de abrir el corazón a la acción del Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo actúe, nos empuje a ser misioneros, a presentar a Cristo y acompañar a cuantos más a Él, que está esperando que nosotros actuemos y seamos de verdad apóstoles. Todos juntos profesamos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, con toda confianza, a Jesús resucitado, que es vida y esperanza de toda la humanidad, oremos diciendo, Jesús resucitado, escúchanos. Por la Iglesia, por todos los que queramos seguir a Jesús y dar testimonio de su Evangelio. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los hombres y mujeres del mundo que llevan dentro de sí la semilla de la vida de Dios. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos aquellos que se esfuerzan por construir un mundo más justo, más digno y más fraterno. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que trabajan en los medios de comunicación social. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los que sufren, sea cual sea la causa. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por la paz en el mundo y en especial por Ucrania, para que se conviertan los corazones de los responsables y todos construyamos una sociedad donde reine el amor, el perdón y la verdadera paz. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los difuntos, por nuestros familiares y amigos, hoy en particular por Eduardo y Fernando, que reciban el premio del cielo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Gracias. Damos gracias a Dios y pedimos por la lluvia que lleve el agua que nuestra sociedad necesita, que Dios providente y bueno, nos la conceda con una bendición que del cielo baje hasta nosotros. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los que hoy nos hemos reunido aquí como comunidad cristiana para celebrar la Eucaristía de Jesús. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Hemos empezado a rezar por la lluvia, no pasa nada, por la lluvia, y gracias a Dios ha empezado, ¿eh? Por eso decimos, damos gracias a Dios por la lluvia. Ayer uno me preguntaba y dice, ¿por qué ha empezado a llover? ¿Porque rezamos? Digo, sí, dice, pero el fin de semana llueve mucho. Digo, es que el fin de semana es cuando más personas rezan para que llueva en las misas, por eso llueve más, gracias a Dios. Y necesitamos más lluvia, ¿eh? Y muchas otras intenciones que necesitamos, que no solo la lluvia es suficiente, sino también la lluvia de la gracia, de la conversión de los corazones, de aquellas intenciones que llevamos en nuestro corazón y que presentamos a Dios Padre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y humilde, que este sacrificio sea agradable en tu presencia. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, te presentamos ahora el sacrificio para celebrar la admirable ascensión de tu Hijo. Concédenos que por este sagrado intercambio elevarnos hasta las realidades del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Jesús, el Señor, el Rey de la Gloria, el vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy delante del asombro de los ángeles, a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, como juez del mundo y Señor del universo. No se ha ido para desentenderse de nuestra pobreza, sino para que nos precede el primero como cabeza nuestra, para que nosotros, como miembros de su cuerpo, vivamos con ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Por eso, con esa efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, y con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo, San José, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresita del Niño Jesús y con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el día glorioso de la Ascensión, en el que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, Eduardo y Fernando, y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días. Y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos, daos fraternalmente la paz. La paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús dice: sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Aquellos que estáis unidos espiritualmente a esta celebración de la Eucaristía y no podréis recibir a Jesús sacramentado, os invitamos a rezar. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Si no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya he venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que nunca me separe de ti. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, mientras vivimos aún en la tierra, nos concedes gustar de los divinos misterios. Te rogamos que el afecto de nuestra piedad cristiana se dirija hacia allí donde nuestra condición humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En ese camino pascual que nos llevará hasta Pentecostés, el próximo domingo lo celebraremos en la misa, nos podemos preparar esta semana especialmente a abrir nuestro corazón, a ser obedientes, a dejar que el Espíritu Santo sea el que vaya guiando nuestra misión, nuestro testimonio, nuestro ejemplo ante este mundo que necesita cristianos firmes a ejemplo de María. Todo lo ponemos en sus manos y que el Espíritu Santo llene nuestros corazones. El Señor esté con vosotros. Dios Todopoderoso, que por medio de su Hijo, que ascendió a lo alto de los cielos y nos abrió el camino para seguirle hasta su reino, os colme de sus bendiciones. Amén. Jesucristo, que después de su resurrección se manifestó visiblemente a sus discípulos, se os manifieste también a vosotros como juez benigno cuando vuelva para juzgar al mundo. Amén. Y a quienes confesáis que está sentado a la derecha del Padre, os conceda la alegría de sentir que, según su promesa, está con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Anunciad a todos la alegría de Cristo resucitado. Hermanos y hermanas, podéis ir en paz. Regina Caeli letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.